So this is one of the most amazing adventures that you can live in my town, in my small town in Okranje. Y para allá nos tocó totalmente a oscuras. Oh, estás endemoniada. Eres una caca endemoniada. Ra ra Roma Roma ma caca. Una caca. Ah, no, es mi sobrino. Suban. ¿Qué pasó? Bueno, voy para arriba. Ya, que no es caca. Caca es caca. Bueno, voy para arriba. Espérame. Va a temblar abajo otra vez. Espera. Todo bien, ñero. Espera. ¡Ay, ay, ay! ¡Ojo, Marta! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Ojo! ¡Ojo! Oh, Marta, ¿verdad, Marta? Ahora le tengo a mamá, Marta. ¿Qué pasó? Marta, mira la cámara. ¿Qué pasó? Está filmando. Y ahora el otro que está allá entre la caca de la caca. El bobito ese. Rápido, piernas abiertas. ¡Eso, eso! ¡Uy, tan mal! ¡Esa es la hembra que necesito yo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mi bolso! ¡Ah! Estamos metidos dentro de la caverna y arriba, arriba, arriba las cacas están alborotadísimas, por lo que estamos alumbrando y haciendo mucho ruido acá. Así que tenemos que salir y seguir nuestro camino. ¿Está resbaloso? Ay, uy, casi me caigo. ¿Qué miran? Raras, ¿no? ¿Ah? Una sabe rarísima. Sí. Igual también lo tiene mi portal. ¿Este? ¿Este? ¿Qué tiene mi portal? Míralo. ¿No? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? It's amazing! Una cucaracha. Cucarachón, gracias. ¿Qué es eso? Cucarachón. Normal, es normal. Una cucaracha de un casi de un dedo de grande.
Vamos chicos, tiramos. Tira la linterna. Tiramos que viene los tiros. Tira la linterna. ¿Ya se va a ir adelante? ¡Cójase de ahí! Tengo una mano, una linterna. ¡Ve, muestra la linterna! ¡Tira la linterna, una linterna! Yo traigo cucarachas. Son es como escarabajos. Es un cucarachón. Y vea hacia allá abajo. ¿Qué color es esa cucaracha? Son cucarachas albinas porque no les entra el sol. ¡A ver, niña! ¡La machaca tiene! ¡Ya! ¡Otra cosa horrible! Se me hizo la piel. ¡Qué miedo! ¡La punta no la dejo levarlo! ¡Ay, pero qué hombre! Bueno, hágale a ver. ¡Ah, sí, sí! Huele a rico, Sochi. ¿Por qué? Ojalá, José. Ojalá, tío. Ay, no, yo. Espera, no me dejes tan atrás. Bueno, Fulvi. ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Esto está muy oscuro! ¡Ay, allá voló algo! ¡Uy, vea eso como vuelan todos esos bichos allá! ¡Ah, hombre, tío! ¿Y por qué van todos acurrucados? Porque si usted va parado, tiene que ¿por qué? ¡Ay! ¿Quién se quedó? El ojillo. Qué olor tan horrible. ¡Llegamos! ¡Salimos! ¡Salimos! No le tiré piedra, ole. Hola, salimos de las cacas. Ahora empieza la aventura de la caminata. Ahora se llama aventura río. Ahora se llama aventura cascadas. Vengamos, estamos acá, ¿dónde? Pero no salimos al mismo lado, Mar. No, tenemos que salir del puente. ¿Por acaso el mar puente? Tenemos que subir esta montaña, bajarla, coger un camino vía. Pobrecitos, ellos no comen. Están sin comida. Cuidado, se atora, ¿no? Mira, mira, le di un bicho a comer. Ay, Dios, estos paraísos que tiene uno que acá lidiar con ellos a diario. Estas mariposas, estas eran de río. El camino se dañó. La mariposa guerrera. Van a ver. Este es todo para no ser malo.
Bueno, está complicando la vaina porque por acá no podemos subir. Entonces nos va a tocar irnos por allá. Fue puta, después de sufrir, de parir, subiendo. Ya llegamos, ya casi. Llegamos al charco. Oh my gosh. Oh my gosh. Wow. Está como lleno de selva, ¿no? Está como lleno de selva. Wow. Pero no puedo porque tengo el celular. Vaya usted. Deja miedo. Entre, vaya a la cantina. Entre, yo no tengo el celular. No. Entre, Mauricio, nos echamos un caballo. No, no, no. Hágale, yo lo grabo. No. Entre. No, yo no me quiero ahogar. ¿Y usted no sabe nadar? Tampoco. Hágale. A ver, no. Hágale. Quítate. ¿Dónde le llega? ¿Eso es hondo? ¿Eso no va a alcanzar a pecar allá? ¿Está hondo? Sí, eso es hondo. ¿Está hondo? ¡Hondísimo! Ya, porque yo falta. ¡Hola, lo ahoga! ¡No se le agarre! ¡Dos! Se le agarraron la puerta. ¡Claro! ¡Está muy fría! Nos va a tirar. ¡Ay, Virgen Santísima! ¡Miren eso! ¡No, no, no! ¡No los toco! ¡Virgen Santísima! ¡No los toqué! Yeah.
A ver, ya. Tírese, tarada. ¡Tírese! ¡Allá este lado! Y esa cosita se me resbala y se caiga ahí. ¡Tírese! ¡Oiga, tramoyera! ¡Sebastián, tírese! ¡Tírese! ¡Tírese! Por acá la piedra. ¡Ay, esta boba! ¡Tírese! ¡Uno, dos y tres! ¡Venga para acá, boba! ¡Venga para acá! ¡Dele el lazo! ¡No, que me tumba, bobo! ¿De qué no le encontraba? ¡Mira, usted, mira, usted, mira, usted, mira, ¡hijo de puta! ¡Que me tumba! ¡Ay, mi pie! ¡Hijo de puta! ¡Amaron a la puta manila! ¡Me encontraba la manila! Yo con un sapo. ¡Uno! Es que da miedo, marica, es muy alto. Aquí, ¿te estás grabando? Deme la mano. Hola, gente, aquí tenemos a Posti. No ha podido, está cagarruteada el miedo. Ahí vamos. ¡Uno! ¡Grabando! ¡Dos! ¡No se ha tirado! Vea, donde él puso los pies de ahí, hay que tirarse, Pacho, de ahí. ¡Es de ahí! ¡Es de ahí! ¡Está él! ¡Donde él tiene las patas! ¡Desde ahí es! ¿Cómo se llama ese niño? ¡Sebastián, dale! Tocaría editarlo con este después.
¡Estás grabando, hombre! Ah, yo quería subir votando. ¡Rápido, zorra! ¡Está con mi cacho entera! ¡De una marica! ¿A quién el mundo te ha atacado? ¡Gran hijo de puta, me tiene 5 horas caminando para esto! ¡Ándale, dale ánimo! ¡Ponte! 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 ¡Hágale, ole! ¡De una perra! ¡De una! ¡Ah! ¡Hágale! ¡Uno! ¡Te gusta la de calle! ¡Y te gusta la de calle! ¡Vamos, ole! ¡Ole! ¡A las 3! Yo cuando llegamos a la calle, llegamos a las 3. ¡10! ¡Uno! ¡Hágale a él! ¡Dos! ¡Y tres! Otra vez. Ah, no, ya. Ya. O sea, y te caí la primera vez. ¿Cómo te sentiste? Creo que me caí. ¿Y por qué te demoraste tanto en saltar? Porque me estaba orinando. Después de 40 minutos has logrado tu aventura, tu mamá. Un poquito. Ah, bueno, bienvenida a la tierra. ¿Dónde? Sí. Que me rompe. Mírese, Marta. Hágale, hágale. ¡Uy! ¡Está ay, ay, no era pendejo! ¡Ay, no era! ¡Marco, que ahí es muy alto! ¡Hágale! El más fácil es de arriba. Este fue el camino por el que nos tocó regresar. Acá se le llama camino de herradura, porque es por donde pasan los caballos, las mulas, los burros. Montaña arriba. Y todavía nos falta subir un poco más. Pero esta aventura está fantástica. Qué bueno regresar después de tantos años a uno de los lugares más bellos que tiene mi pueblo. Muy chévere. Se lo recomiendo. Una casita humilde, pero con una de las mejores vistas que uno pueda tener en la vida. Hermoso, vea eso. Imagina esos amaneceres con colchones de nubes en el piso. Wow. Y vamos subiendo, y nada que llegamos. Se va a acabar el día.